El alcalde del municipio de Cartagena del Chairá entregó detalles de los hechos de alteración del orden público que se ha registrado en las últimas horas en este municipio. Las autoridades esperan establecer quiénes serían los responsables de la incineración de un vehículo tipo cisterna en la vía que comunica hacia esta localidad. Bueno, el día domingo en horas de la noche es interceptado un vehículo por dos sujetos, al parecer una motocicleta, donde es incinerado un vehículo cisterna que venía de Cartagena del Chairá, específicamente en el sitio conocido como La Gallineta. Una situación pues que lamentar, que altera la tranquilidad del orden público en nuestro municipio. Pero el día de hoy tenemos un consejo de seguridad para analizar la situación. Esperamos en lo más pronto posible esclarecer estos hechos. Ya se le ha pedido a la fuerza pública presencia en el sector y pues esperamos que se le siga dando la tranquilidad a los habitantes y que puedan hacer sus desplazamientos en esta vía. ¿A cuánto ascienden los daños o pérdidas materiales? No, en el momento no tenemos claro el valor, pues fue incinerado y creo que fue pérdida total del vehículo. Entonces siempre es una pérdida grande y también la carga que transportaba. Bueno, la verdad es un hecho aislado, hace más de 3 años que no se presentaban situaciones de alteración de orden público en este eje vial. Bueno, lo más probable es que sean grupos al margen de la ley. En estas situaciones siempre son los que hacen este tipo de acciones que perjudican a la comunidad como tal.